esto es apelable, qué pasa si no se cumple. Mandarle un fuerte abrazo y saludarlo y agradecerle la generosidad de habernos aguantado un ratito para poder conversar ahora mismo. Es Adalid Contreras, que en su momento fue secretario de la Comunidad Andina de Naciones. Pues ahora nos va a ayudar a salir de algunas dudas. Bueno, en principio, Adalid, mandarte un afectuoso abrazo, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Tú que eres un hombre que has estado allá, seguramente muchos años vinculado a la CAN, nos vas a poder contar pormenores. ¿Cómo estás? Qué gusto, Adalid, bienvenido. Qué gusto verte, gringo, de varios años, realmente se te ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué difícil construir procesos de integración, querido gringo. No es tarea sencilla, porque hay que resolver en el fondo dos misiones, dos mandatos que parecen distintos, pero que deben complementarse. Quienes están en el sistema andino de integración tienen la misión, tienen el mandato de fortalecer una comunidad de naciones, de las cuatro naciones, como si fuera solo una, en un proceso que debe consolidar un libre mercado, que debe consolidar un mercado común más adelante, y que debe construir una ciudadanía andina, ¿no? Donde los ciudadanos de los cuatro países tengamos los mismos derechos en los cuatro países, mandato de la CAN. Mandato de nuestro país, de Bolivia en este caso, combatir el contrabando y garantizar su recuperación económica. Son estas dos cosas que parecen distintas, que en un proceso de integración deben intentar armonizarse sin afectar la legislación andina y sin afectar también los intereses del país. Es muy difícil en cada caso. Cada caso es distinto y merece una construcción especial. Este es un caso complicado, complicado, estimado gringo, porque la legislación boliviana no es nueva. La que señala los costos distintos de combustibles es del año 2008, que es refrendada por otra ley del año 2011 sobre seguridad fronteriza. La demanda peruana a estas medidas viene del 2020, ya tiene un largo proceso su ejecución. Perú alega tres cosas. Dice que esta medida de Bolivia afecta la ley de la CAN sobre el transporte internacional de pasajeros, por una parte, es la ley 398. Hay otra ley que es la 837, que está referida al transporte internacional de mercancías. Entonces, se estaría afectando tanto el transporte de pasajeros, ciudadanos, como de mercancías, libre mercado. Y además, el Perú dice que se está afectando un artículo, el artículo cuarto del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que enfatiza en la necesidad del cumplimiento de las leyes andinas y de la no obstaculización de su funcionamiento por parte de los cuatro o más países andinos que hacen el bloque. Entonces, esta es la demanda peruana. Creo que es importante tener claro lo que está demandando el Perú y además decir que las mismas demandas se las planteó antes al Ecuador. Ganó la demanda también al Ecuador y con esa confianza presenta entonces la demanda a Bolivia. Es lo que dice Bolivia, gringo. Bolivia, en su defensa, alude por una parte a un tema procedimental que no, que es importante considerarlo. Dice que la etapa prejudicial que está a cargo de la Secretaría General de la Comunidad Andina y que es una etapa de diálogo, de resolución amistosa de los conflictos, de justificación, de encuentro entre las partes, de un trabajo muy activo de la Secretaría General en la investigación de elementos jurídicos y de elementos también técnico-políticos sobre el tema que se trata. Bolivia dice que se lo trató muy rápido, que no se le dio el tiempo suficiente, que se parcializó la Secretaría General. Y que operó incluso en días inhábiles que no permitieron una adecuada defensa del país. Tema de procedimiento. Bolivia también apela
a un artículo que hace excepciones a las leyes y que tienen que ver básicamente con seguridad de la vida, seguridad social. Y bueno, el Tribunal Andino va a decir que no compete y finalmente Bolivia acude al artículo 121 del Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es la carta constituyente de la comunidad andina que señala un trato especial diferenciado para Bolivia y el Ecuador. Entonces, este es el contexto, este es el marco. En este marco se desarrolla esta demanda peruana por gozar de los mismos beneficios de los ciudadanos bolivianos cuando ingresan a Bolivia en el tratamiento entonces de los precios de los combustibles para transporte terrestre. ¿Qué es lo que Si pasa? me permites, Adalid, quisiera hacerte tres preguntas en una, así para tener Adelante. claro el escenario. De la explicación que tú has dado, Bolivia ha tenido la posibilidad de ejercer el derecho a su defensa, el derecho de ir incluso a una etapa prejudicial en la cual podía, no perjudicial, sino prejudicial, es decir, antes de entrar en el proceso judicial como tal, en la que podía haber, digamos, por la vía de la negociación, de la conciliación, etcétera, llegar a algún tipo de acuerdo y evitar cerrar la causa y evitar el juicio. No se ha hecho. ¿Bolivia se ha defendido bien en este escenario? Sería una primera pregunta. ¿Quién debió haber defendido? ¿La Procuraduría, como se dice, o el representante o el juez boliviano allá? Porque se ha dicho que el juez boliviano más bien ha fallado en contra de nuestro país. Eso primero. Lo otro, que es muy puntual, este fallo, esta sentencia es vinculante, es decir, es de cumplimiento obligatorio. Número uno. Número dos. ¿Es apelable? Es decir, ¿hay alguna instancia a la que podría recurrir Bolivia y decir, señores, no estamos de acuerdo con esto, apelamos y pedimos que se revise, etcétera, etcétera? Y tercero, eventualmente, si Bolivia no cumple con este mandato, con esta sentencia, ¿qué tipo de consecuencia podría llegar a tener aquello? Bien, respecto a la primera pregunta, vamos en orden. No conozco cómo procedió Bolivia en este caso, pero lo que puedo garantizar por la experiencia mía cuando fui secretario general de la CAN es que Bolivia sí tenía un equipo muy sólido en Cancillería, muy competente, capaz de encarar distintas situaciones complejas que se presentan casi cotidianamente en un proceso de integración. Debo suponer que esta misma experiencia, esta misma capacidad ha sido volcada en este proceso. Lo que Bolivia está advirtiendo es que no tuvo el tiempo suficiente para una adecuada defensa, el derecho a la defensa que le corresponde. Este es un proceso muy importante. Muchos casos se quedan en la etapa prejudicial y no pasan a la judicial. La prejudicial está a cargo de la Secretaría General de la CAN y la judicial está a cargo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el órgano judicial del sistema andino de integración. Cuando no se logra resolver amistosamente, donde en el diálogo se toman en cuenta aspectos administrativos, técnicos, políticos, de interés nacional, tratando de conciliar con la norma andina, pasa al Tribunal de Justicia, la racionalidad en el Tribunal de Justicia es distinto, es estrictamente jurídico, ¿no? O predominantemente jurídico. Entonces, es muy difícil para mí decir si Bolivia tuvo o no una buena defensa. Cuando yo estuve, no había procurador en Bolivia. La defensa la hacía la Cancillería, ya sea la Cancillería misma en temas políticos o sociales, o el Viceministerio de Comercio Exterior en temas relativos a comercio y economía. Me imagino que este conjunto de instituciones, más la Procuraduría, han operado en este caso. El precedente gringo de un fallo en favor de Perú en un caso posterior o anterior con el Ecuador, sienta un precedente. O sea, es muy difícil que el Tribunal de Justicia falle de modo distinto para Bolivia cuando ya falló de una manera para el Ecuador. Ese es un precedente que se convierte en emblemático en situaciones jurídicas. Lo segundo, si es vinculante o no, si lo es. O sea, toda norma de la comunidad andina es vinculante para los países. No es apelable, es de obligatorio cumplimiento, pero hay un procedimiento intermedio.
Hay un procedimiento intermedio que una vez emitida la sentencia, el país afectado tiene 15 días para un procedimiento de tres posibilidades. Una posibilidad es la aclaración. Cuando algún punto, algún capítulo de la sentencia no está clara, el país puede pedir aclaración y profundización del tema. Segunda posibilidad es la ampliación. Cuando hay aspectos dudosos o ambiguos de un tema, entonces se pide ampliación de la sentencia para que esto quede claro. Y lo tercero, que es sumamente importante, es la enmienda. O sea, cuando se comprueba, o sea, el país afectado comprueba que la sentencia tuvo errores o de escritura o de cálculo o tuvo inexactitudes evidentes o que la sentencia se pronunciara por un tema que no estuviera presente en la demanda, entonces se puede apelar a una enmienda. Y para esto el país afectado tiene 15 días hábiles. Es decir, que si esto fue el 18, la sentencia, estaríamos hablando creo que del 10 de agosto como días hábiles para que Bolivia pueda presentar este recurso, que es el último recurso que le queda. ¿Desde qué perspectiva opera Bolivia? Desde los dos argumentos que tiene en la defensa de este caso, que es el control de fronteras y el control de precios que no afecten su economía. Al frente tiene un argumento muy fuerte en la legislación andina, y es la ciudadanía andina. El Tribunal de Justicia dijo claramente que no está cuestionando la soberanía de Bolivia, sino que está pidiendo el cumplimiento del trato especial y diferenciado, el trato de carácter nacional que tiene un ciudadano andino en otro país andino. Y lo que sugiere es que se considere como ciudadano andino nacional a los habitantes de Perú, Colombia, Ecuador, y que internacional sea el resto, es decir, que la comunidad andina en su conjunto tenga este trato nacional. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia dice que lo que se está afectando son tres cosas: el trato nacional, la no discriminación y la libre competencia. Entonces, ese es el marco gringo, la posibilidad que tiene Bolivia. Yo me imagino que los equipos están trabajando arduamente, arduamente en la posibilidad de una aclaración, una ampliación o una enmienda a la sentencia de del Tribunal Andino. Si no, pues esto es de obligatorio cumplimiento. Bien, Preguntabas sí, la última. qué pasa si se incumple. Exactamente. Sí. No es común. Normalmente los países cumplen con las sentencias. Hay un solo caso emblemático de incumplimiento, que es del año 2005, o sea, de Colombia por la importación de arroz. Nunca quedó claro si cumplió o no. En todo caso, cuando se incumple, el Tribunal Andino de oficio o con el resto de los países pueden determinar la sanción al país desobediente y que normalmente tienen que ver con cuestiones relacionadas con el comercio. Puede ser, por ejemplo, subir los precios de los aranceles en algún producto de exportación de Bolivia, es decir, que deje de favorecerse con la norma de cero arancel, o este tipo de medidas que van más, como te digo, por el lado del comercio. Sin embargo, no es común. Eso es producto de un diálogo entre los países en la comunidad andina. Buenísimo, Adalid. Nos has dado una cátedra de dónde estamos en este momento con este tema. Vamos a seguirlo seguramente y sin duda te vamos a volver a molestar un ratito para tener el placer nuevamente de escucharte, de compartir contigo este tema en particular, pero por supuesto tantos otros que seguramente tú tienes una opinión muy interesante para escuchar. Te mando un saludo muy afectuoso aquí desde Abya Yala y bueno, pues esta es tu casa, estás con el espacio cuando tú lo dispongas así. Nosotros seguramente algún ratito también te volveremos a molestar. Muchísimas gracias. Un feliz descanso a Adalid. Muchas gracias, un gran abrazo y estoy a la orden cuando gusten. Muchísimas gracias. Adalid Contreras, que fue secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, este escenario del cual justamente ha emergido esta sentencia que, primero, es vinculante.
quiere decir de cumplimiento obligatorio. Segundo, es inapelable. Y tercero, en caso de no ser cumplida, podría acarrear algún tipo de sanciones. ¿Qué tema? Hacemos la pausa, 21:43, enseguida continuamos.